¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? Soy Crowplays y os doy la bienvenida a la nueva serie de Pokémon Heart Gold, Random Lock. Y bueno, no voy a haceros esperar nada, así que vamos a darle ya la acción. En primer lugar, te explicaremos cómo funciona el juego. Creo que no hace falta, así que le voy a dar a no necesito nada. A ver qué es lo que me dices. Ya veo, ya. Uy, perdona, perdona, estaba leyendo este libro. No veas. Hola, perdona por la espera. Estas. Madre mía, no sé hablar en puto español, es que cago en todo. Estás en el mundo de los Pokémon. Me llamo Oak, pero me llaman profesor Pokémon. Antes de seguir, dime, ¿es esta tu primera aventura? Puedo hablarte de todo lo que necesitas. O sea, no me esperas ni a que conteste. ¿Qué es esto? Sí, ya sé cómo funciona el mundo de Pokémon. Y bueno, mientras él está hablando ahí de fondo, quería aprovechar para bajarle el volumen a esto, porque me está reventando los tímpanos. Ahí estamos, oh, qué gusto. Y quería explicaros por qué esta serie, por qué Pokémon otra vez, por qué empecé con un Random Lock así de golpe después de tanto tiempo sin subir nada. Pues bueno, lo que pasa es que he conseguido un trabajo nuevo, por lo que no pude subir muchos vídeos, y realmente tengo un horario bastante ceñido, así que pensé, guau, necesito algo que sea fácil de editar, fácil de hacer más o menos, pero que sea un juego que no haya jugado demasiado para que me emocione también, que tenga ganas de hacerlo. Así que he pensado, no he jugado demasiado Pokémon Oro, la verdad. Aquí la decisión, ¿soy chico o chica? Soy chico, ahí estamos. Sí, a veces tengo que mirar un momento hacia abajo, a ver si tengo tetas o no, porque no lo tengo muy claro. Sí. Estoy seguro. Y dime, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Crow. Y bueno, lo dicho, no tengo mucho tiempo, así que he decidido, va, un juego de Pokémon que no haya jugado demasiado. Y Heart Gold es sin duda la opción. Además es un juego largo de cojones y he pensado, va, seguro que me molaría hacer un Nuzlocke de esto. ¿Te llamas Crow? Sí, estoy seguro de eso. Ahora que lo pienso, no sé si mayúsculas todo, mayúsculas y minúsculas. Cago en la mano. Maldita sea, si está todos los nombres en mayúsculas y minúsculas, voy corriendo a cambiar el nombre, voy a reiniciar todo esto porque me cago en todo. Sí, el mundo Pokémon está guay. Y me hago mini, soy Chibi Crow. Bueno, pues nada, eso, quería empezar esta serie porque no tengo mucho tiempo libre, como ya he dicho como tres veces, y además así aprovecho y juego un juego de Pokémon, que ya hace mucho que no hago. No he conseguido meterme mucho en este juego y ¿por qué no carga nada? ¿Está la pantalla en negro? ¿Se oye algo raro de fondo? Se oye algo. Pero no se ve nada. ¿Esto es normal? ¡Sí! Por el amor de Dios, funciona. Funciona. Sí, señor. Vamos allá. ¿Quién es Lira? Hola. ¿Qué se hace? Salir. Quiero leerla. ¡Aventura! ¡Emocionado! ¿Qué? Me encanta Pokémon. ¿Qué cojones? Bueno, en fin, como os ya dije... Me quiero suicidar. Llevo mucho tiempo ahora intentando arreglar el ROM como para... Bueno, esto está completamente randomizado. O sea, todos los Pokémon que nos vamos a encontrar van a ser aleatorios. Y puesto que es un Nuzlocke, voy a declarar un momento las normas, que voy a seguir un principio. Pero claro, primero nos ha llegado la amiga a mí. Eso. Sí, me andas a buscar. Su laboratorio está. Antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvides de. ¿Por qué se está acelerando solo? Vale, ya está. ¿Funcionas? Vale. No sé por qué se estaba saltando la conversación solo. Y yo, en plan de. ¡Para! No te olvides nada, ¿eh? Mete todo lo que te haga falta en esta bolsa. ¡Ostras, cómo mola la animación! Toma tu ficha de entrenador. ¡Qué guapo! Sí, os digo la verdad, he jugado a este juego muy, pero que muy, muy, muy poco. El botón de guardar, las opciones... ¡Cómo mola! ¡Sí, señor! Vale, gracias, madre. Lo que os iba a decir es que... Sí, bueno, las normas que voy a seguir. Obviamente, como es un Nuzlocke, pues el primer Pokémon... O sea, cuando un Pokémon muere, se acabó, lo echo del equipo. Básicamente lo meto en la caja de PCs y ya está. Si acabo sin Pokémon en el equipo, quiere decir que he perdido el Nuzlocke, así que hasta ahí llego. ¿Qué pasa, Meryl? Maril.
Eso, por fin, largaos, estoy intentando explicar mis normas. ¿Y qué más os iba a decir? Sí, solo puedo capturar el primer Pokémon de cada ruta, con algunas excepciones. Por ejemplo, si el Pokémon es legendario, no lo voy a capturar. Voy a saltar al siguiente Pokémon porque quiero no pillar Pokémon legendarios. ¿Qué es esto? Ah, vale, objetos clave. Después, otra excepción es si ya tengo ese Pokémon. Por ejemplo, si ya tengo un Pikachu en el equipo, pues ya no puedo pillar otro Pikachu. Y tampoco ningún Raichu ni Pichus. No sé si... no sé qué Pokémon hay exactamente en la generación, pero bueno. Además, los Pokémon van a ser completamente aleatorios, así que guay. Otras normas. Si encuentro un Pokémon Shiny, podré capturarlo, obviamente, porque es un Pokémon Shiny. A ver, tampoco es que haya que ponerse tiquismiquis con las cosas, ¿no? También tendré que poner motes a cada uno de los Pokémon, así que eso, guay. Podéis sugerir motes los que queráis. Hay un tío mirando ahí por la ventana. Ah, que es un poco raro eso. Bueno, a ver si puedo arreglar los puntitos esos negros que me han aparecido en la pantalla, que también estaría guay. ¿Y qué más? Esto... creo que dije todo. Y sí, bueno, voy a jugar el juego hasta pasarme la Liga Pokémon, como de costumbre. La segunda Liga Pokémon, porque creo que te lo pasas dos veces. Y si consigo hacer eso, daré la serie por lograda. Así que vamos allá. ¿Quién eres tú? Así que este es el famoso laboratorio de Profesor Elm, ¿eh? ¿Qué estás mirando tú? Aparta, capullo. ¿Qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer exactamente? Tengo que hablar con la vecina que me vio con el... que me vio jugando con el Marill y huyó estrepitosamente. ¿Es esta su casa? No. ¿Quién eres tú? Pikachu, es un poco evolucionado. ¿Qué cojones? Él lo ha descubierto, gracias, Elm. Eres un grande. Lárgate. Claro, Pichu es de la segunda generación, ¿no? Ahora que lo pienso. Es que no me estoy seguro. Creo que apareció en la primera película de Pokémon, la de Mewtwo, pero no estoy seguro. ¿Qué cojones? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir a hablar con el profesor o algo? No voy. Hola, tú eres el profesor, ¿no? ¡Crow! Te estaba esperando. ¿Conocías mi laboratorio? Ahora que lo pienso, no sé cuánto tiempo llevo grabando exactamente, porque entre la tontería... echémosle que llevo como 5, 6 o tal vez 7 minutos. Es que no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo le echaré unos 10 tal vez. Sí, venga, va, 10 minutos. Voy a intentar hacer episodios de unos 20, así que vamos allá. Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de la Pokéballs, ¿verdad? Pero, antes de que se inter... no sé hablar. Antes de que se inventaran los Pokémon, las Pokéballs, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso sí que mola. Mola más que tenerlos en tus bolas. Eso es, como tu amiga Lira. ¿Quién es Lira? ¿Le han cambiado los nombres a los personajes en este juego o algo? Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico, creo, que dejar que caminen contigo también puede aportar algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo. ¡Ah, ostras! Claro, porque aquí, en este juego, puedes tener a un Pokémon siguiéndote. Voy a darte un Pokémon. ¡Quiero que lo lleves contigo! ¡Qué generosos! Es como si vas a un concesionario de coches y de repente dices, ¿sabes qué? Te voy a dar un coche. Oh, vaya, tengo un email. Ajá, vale. Escucha, conozco a alguien llamado señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. ¿El señor Pokémon no es el profesor Oak? Ahora que lo pienso. En fin, en cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. Ya sé, podrías ir tú en mi lugar, vamos, hazme ese favor. Elige un Pokémon de los que hay ahí encima y a ver qué Pokémon hay. Ya os dije que esto es aleatorio, así que a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Si tocas la Pokéball, verás qué Pokémon hay dentro. Un Bellsprout. Está guay. Bueno, al menos uno de tipo planta, así para empezar, no está mal. Ghibli. Bueno, yo creo que está bastante claro. Y un Pudeu. Ah, pero qué guay, que dice que directamente este tipo dragón y de tipo planta. Es que... no sé por qué debería dudar en esto, es que... cojones. Venga, va, Ghibli. Es que... y además, mira, do you want Ghibli de Dragon Type Pokémon? Y a la izquierda pone toca en la Poké... el botón de la Pokéball para... ah, tengo que pulsar... ah, no, vale, puedo hacerlo así. ¡Ghibli!
¡Sí, señor! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Quieres poner un mote a Gible que has recibido? Pues sí, claro que quiero ponerle un mote. Sería tonto no ponerle un mote a Gible. Ya que es un Pokémon, lo voy a llamar Garra. Garra, pero en inglés. ¿Voy a usar mayúsculas? Voy a... ¿Dónde? La W. Ahí estamos. ¿Cloud? ¿Ese es el mote que quieres ponerle? Pues claro. ¿Tú también? En fin, ya os digo, a partir de ahora, mandadme motes en los comentarios para así poder ponerlos. Los voy a anotar en orden de lista y supongo que aparecerán a la izquierda los siguientes motes que van a ir apareciendo. Aún no sé cómo voy a hacer el layout, así que eso de la izquierda igual ni siquiera va a existir. Pero vamos allá. Llevaros bien, ¿qué te parece? Id hasta la casa del señor Pokémon y en caso de que tu Pokémon se haga daño, puedes curarlo con esa máquina de ahí. Es un dispositivo que controla fácilmente con mi PC. Vale. No te preocupes. También tengo que decir, el Nuzlocke no va a empezar hasta que no tenga acceso a Pokéballs. Así que hasta ese momento no voy a... Aunque me muera mi Gible, no voy a desecharlo. Creo, quiero que tengas esto para hacerte al cargo. Ah, vale, pociones. Ya pensé que iba a dar Pokéballs justo después de decir que no iba a empezarlo hasta tener Pokéballs. El Pokémon que llevas contigo no es muy fuerte. Oye, lo he elegido por algo. ¿Dónde vas tú? ¿Por qué vas? Por cierto, también quería añadir una norma que es no poder comprar más de 10 objetos curativos por tienda. Así que también está eso. Aunque no sé si seguir esa norma. Ya veré qué tal va la serie y bueno, y veremos. ¿Te ha dado un Gible? ¡Qué bien! Es un Pokémon genial. Gracias. El antes me ha dicho que era un puto manco. ¿Qué cojones? Háblale de vez en cuando, es lo que me dice. Ya sé, deberías ir a enseñárselo a tu madre. Venga. No, porque... mi madre no está para ahí. O sea, ¿me estás diciendo que vaya a hablar? No tengo botas aún. Esto me deprime un poco. Y he chocado contra el muro de mi casa. Hola, mami, mira lo que tengo. ¿Qué Pokémon más mono te lo ha dado el profesor Elm? ¿Y qué te he pedido? ¿Qué te...? Pedo mental. No, eso no va a ser nada fácil. Pero si el profesor confía en ti, deberías aceptar su misión. Ah, sí, casi se me olvida. Han traído el Pokégear que llevamos a reparar. Toma. ¿Qué es el Pokégear? Ah, es el móvil este, ¿no? Para hacerlo más corto, cualquier entrenador experto tiene uno. Vale, gracias. Puedes usar el Pokégear para llamar por teléfono. Vale, es el teléfono este. Sí sé cómo usar un móvil. Solo hay que encender... He dicho que sí lo sé. No, no me digas cómo hacerlo. Le he dicho... No, cállate. Vale, tengo que ir a la casa del señor Pokémon este. Así que a ver si puedo ir rápido. Tengo el botón este de acelerar que hace que todo vaya más rápido, pero... ¿sabéis qué? Me acabo de dar cuenta de algo. Está demasiado... gráficamente asqueroso. A ver si puedo cambiar eso. Sé que había una forma... No me acuerdo muy bien cómo se hacía lo de cambiar el fondo, pero bueno, vamos a hablar contigo. Clau olisquea a Clau. Olisqueándome, cabrón. Cabrón. Pero en fin, vamos a intentar avanzar porque no tengo ni idea de... Y si no me choco contra casa, mucho mejor. ¡Ey! ¡Ay, qué pesadilla! ¿Qué quieres tú? Casi se me olvida, debería darte mi número de teléfono. Ah, vale, pensé que tenía que hacer algo aquí en el pueblito antes de irme. Ya sabes, llámame si necesitas algo. No te preocupes, ya... Si voy sobrado, este Nuzlocke no lo pierdo ni, vamos. Tengo a Gible. ¿Qué más quiero? O sea, mejor comienzo no pude tener, o sea, ¿qué cojones? Bueno, mejor comienzo, vamos allá. La serie ha empezado un poco tosca. ¡Ay! Podemos echarle un vistazo a qué Pokémon nos podemos encontrar nada más empezar. Hostia, un Spiro. Guay. Me gusta bastante el Pokémon Spiro. Evoluciona tanto, pero Spiro como Pokémon está bastante guay. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No quería! Bueno, da igual. Tengo Cometa Draco, tío. No, Spiro no está muy fuerte. No lo veo. Tenía que haber cogido a Bellsprout. Lo sabía. ¿Qué tengo? ¡Que tengo Cometa Draco!
Cometa Draco no es el movimiento de dragón más OP del... ¡Que sí! ¡No quiero! ¿Cómo abro? Aquí estamos. Vamos a... Bolsa no. En serio, acabo de pulsar la bolsa. Quiero ver Pokémon. Datos. A ver qué me dices tú. Dime, el dragón tierra. Bien. Pueblo primavera, nivel 5. Buen trabajo. Buen fajador, bueno. Cometa Draco, 140 de daño. ¡Buah! Dios mío. Sí, señor. Wow. Y corte vacío que... Esto va a ser divertido. Madre mía. Es que madre mía, no puede ser. Vamos a ver, ¿por dónde se sigue? ¿Es por aquí? ¿Por abajo? ¿Por arriba? Por abajo creo que no. No, por abajo obviamente no. Madre mía, qué lento se va sin las puñeteras botas. Y creo que, si mal no recuerdo, es muy lejos el sitio al que tengo que ir. Y creo que aquí arriba a la derecha había vallas. No, una Pokéball. ¿Qué hay en la Pokéball? Poción, vale. Lo normal. Empezamos el juego, pues una pocioncita. Vamos a ver, ¿qué más puedo encontrarme por aquí? Nada. Nada, qué triste. Yo pensaba que había vallas. No, espera, las vallas se introdujeron en este juego o en el anterior. No, en este juego también había vallas, pero creo que funcionaban diferentes, no estoy seguro. Sé que hay un tío que hace Pokéballs. Pero bueno, ya miraré. También puedo usar Roomies al principio, qué guapo. Mira, bien que no cogí un Pokémon tipo planta, porque así tengo, puedo plantearme lo de Roomies. Y como todos los ataques son especiales, no me puedes envenenar ni nada. Vais a morir todos. Todos estáis muertos. Aún voy a toser. Uy, qué contento estoy, mi Gibel. Sí, señor. He empezado un buen coso. Nuzloque, eso. Bueno, quería deciros que no he subido ningún vídeo informativo sobre que voy a volver a subir vídeos. Más que nada porque no me apetecía mucho. Tengo alguno grabado de Hyrule Warriors y también tengo esta serie que, bueno, ya es el primer capítulo y tal. No quería subir ningún vídeo informativo porque es que no me apetecía mucho, era más trabajo y realmente esto es... Hoy es domingo y estoy usando mi día libre precisamente para grabar ya una serie nueva, así que supongo que grabaré un capítulo. El trabajo es que es de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea, malamente tengo... ¡Un Luxio! ¡Puedo capturar un Luxio! ¡Vamos a empezar la partida! ¡Sí, señor! Son buenos Pokémon así para empezar, ¿eh? Pero bueno, lo que os iba a decir, que no... ¿He gastado dos? Uy, pues no voy a tener muchos ataques, ¿eh? Bueno, en fin, eso, no he subido ni un vídeo informativo porque no me apetecía mucho y ya os informo con este vídeo de que voy a empezar a subir otra vez vídeos. Tal vez uno o dos a la semana, depende cómo vaya de tiempo, voy a intentar a ver si puedo grabar. Y si voy mal de tiempo, pues tendrá que esperar un poco más porque... ¿Ah, ves cómo había vallas? ¿Qué? Hay una planta de Bonguri. No tienes dónde guardarlas, así que no puedes cogerlas. ¡No! En fin, eso, que voy a empezar a volver a subir vídeos tal vez una vez a la semana. Si tengo suerte y ganas, dos veces, pero en un principio una solo. Hola, viejo. Empezaste hace poco, ¿verdad? Estoy seguro. Está bien, todo el mundo es novato alguna vez. No te preocupes. Yo puedo enseñarte algunas cosas. Sígueme. Tengo que hacerlo. ¿Qué? Bueno, lo siento, no me había fijado que no tienes unas deportivas. Vale, voy a ir a ir más despacio para que puedas seguirme. ¡Qué cabrón! Y no va más despacio, sigue igual de rápido. Puto viejo. Sí, esto es un centro Pokémon. Sé lo que es un centro Pokémon, gracias. Y esto es un mercado Pokémon. Es donde compras cosas para los Pokémon. ¿Y esto qué es? La ruta 30 está por aquí. Madre mía. Oye, y ese es el mar. Eso es agua, sí. Mira, hay un gordo al otro lado. ¿Qué hace ese? Como puedes ver, este es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Oye, no te des tanta prisa que me canso. ¡Qué cabrón, qué cabrón! Y esta es mi casa. Por haberme seguido todo este rato sin rechistar, así, bueno, porque no me oyes, porque si no, voy a darte mis deportivas. Oh,
Están calentitas y huelen. Le acabo de... Ay, me acabo... No. No, por favor. Vale. ¿Puedes correr? Sí. ¿Puedo correr pulsando B o tengo que pulsar con la pantalla táctil eso? No me mueve. Ah, puedo correr pulsando B. Sí, señor. Vale, gracias a Dios. Bueno, al menos te dan las deportivas bastante pronto. Gracias, señor. No, no pienso volver a hablar contigo. No vaya a ser que me hagas un tour. Y creo que con esto acabo el episodio de hoy. Voy a curar a mis Pokémon. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. No sé cuánto tiempo durará porque he tenido que hacer muchísimos cortes. Pero bueno, si os ha gustado, ya sabéis, dadle un like al vídeo. Y si sois nuevos al canal, pues ya sabéis, si os gusta esta serie, suscribiros y así podéis seguir viendo. Y nada, supongo que nos vemos ya en el próximo episodio. Lo siento por estar un poco tosco, pero hace mucho que no grabo. Hace exactamente más de un mes. Exactamente más de un mes, o sea, es una fecha muy precisa. Pero hace más de un mes que no grabo, así que estoy así un poco meh. Y aparte, bueno, no quiero gritar demasiado tampoco, ni hablar demasiado alto, porque estoy con compañeros de piso. Y mira qué mono, mira qué mono. En fin, de adiós. Mira, con una sonrisa y todo.